Desde la Revolución Industrial, los trabajadores y trabajadoras han venido organizándose en sindicatos para obtener mejores condiciones de vida y de trabajo, para todos y todas, más allá de las fronteras. Tras el Congreso fundador de la Confederación Sindical Internacional en el 2008, se estableció la Red Sindical de Cooperación al Desarrollo, la RSCD. Para los sindicatos, los derechos humanos constituyen el fundamento del desarrollo sostenible. Por ello, es necesario respetar y garantizar los derechos sociales, económicos y medioambientales. Solo esos derechos pueden garantizar que la gente salga de la pobreza de manera sostenible. Por eso, los sindicatos sitúan el trabajo decente en el eje de sus estrategias de desarrollo, reivindicando empleos con derechos laborales para empoderar a los trabajadores y trabajadoras, salarios dignos que garanticen su sustento y el de sus familias, seguridad social y protección social, y representación democrática y participación mediante el diálogo social. Estos son los cuatro pilares del trabajo decente. La solidaridad siempre ha sido la fuerza que ha impulsado la cooperación sindical en todo el mundo. Los miembros de la RSCD acordaron una serie de 8 principios. Estos principios permiten mejorar los proyectos solidarios para empoderar a los trabajadores y trabajadoras, ofrecer un mejor sustento a sus familias, mejorar las condiciones de trabajo y apoyar a sus organizaciones independientes, representativas y democráticas. La red permite también a sus miembros intercambiar experiencias y elaborar estrategias comunes mejorando el impacto de la cooperación sindical. Al ser una red abierta, la RSCD reúne a sindicatos de todas las regiones, a federaciones sindicales internacionales y a organizaciones sindicales de solidaridad. Los pilares de esta red son la defensa común de los derechos humanos y del trabajo decente en los procesos de desarrollo y la mejora de los proyectos sindicales de solidaridad. En los últimos años, en los debates internacionales, los sindicatos han logrado incluir el trabajo decente como una prioridad en los procesos de desarrollo. Se ha reforzado la voz de las redes nacionales y regionales de los países del sur. Y la RSCD ha mejorado el diálogo y la cooperación entre los socios sindicales en el desarrollo. La RSCD apoya a los sindicatos en su lucha por el desarrollo sostenible y el trabajo decente, a nivel nacional, en el sur y a escala global.